En San Pedro Alcántara existe la única cofradía de pasión de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, encargándose de procesionar el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. El trono de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, la Pollinica, desfila el Domingo de Ramos a las 12 de la mañana, llevado por 64 portadores. Traslada la figura de Jesús con la pierna derecha sobre la borriquilla, llevando en la mano izquierda una palma y bendiciendo con la derecha. Hace la salida desde la iglesia parroquial de San Pedro de Alcántara. Con anterioridad, en 1981, comenzó a organizarse el Domingo de Ramos una pollinica viviente con niños vestidos a la usanza de la época de Jesús, seguidos de otro niño sobre una borriquilla. Numerosas personas acompañaban llevando palmas y olivos. Esta procesión viviente se mantuvo hasta 1983. En el 84 salió por vez primera la imagen actual, que fue adquirida en los talleres Malbrecht Llobet de Olot. La imagen de Cristo se presenta con una túnica blanca y manto rojo, un monte florido multicolor y un olivo en la parte trasera del trono. Le confieren gran vistosidad. Experimentó con el sistema de costalero, pero no se consolidó. Son numerosos los niños que acompañan el recorrido. Este trono, al igual que todos los demás de la cofradía, inicia el recorrido desde la plaza de la iglesia en la que tiene su sede canónica. La iglesia de San Pedro de Alcántara se abrió al culto el 22 de agosto de 1869. Era un edificio considerable en el pequeño caserío constituido por tres calles y una plaza. Se le dio prioridad con respecto a otras construcciones de la colonia, como por ejemplo la fábrica azucarera, que no entró en funcionamiento hasta 1871. La apertura del templo se decidió tras una visita del administrador de la colonia, Ángel María Chacón, al arcipreste de Marbella para organizar una procesión como acción de gracia por las lluvias que habían caído. En el templo destaca la fachada de entrada situada en la parte opuesta al altar mayor. Se compone de un triple pórtico en la planta baja con arcos de medio punto que se corresponde con la nave central. La iglesia, tras los incendios provocados en 1936, fue restaurada por el arquitecto diocesano Enrique Atencia y abierto de nuevo a los feligreses en 1943. Su interior es de planta basilical, dividido en tres naves. La nave central está cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos, mientras que las laterales lo hacen con bóveda de arista. Pues yo llegué a la cofradía mediante un amigo mío, que coincidíamos en clase y los dos éramos muy cofrades, y a raíz de ahí entablamos amistad y demás, y un año lo vi en el trono del resucitado. Y al día siguiente yo le pregunté, digo, ¿y yo, tú cómo has entrado? Me dice, por aquí, en el kiosco. Digo, un día te va a venir conmigo y vamos, te va a apuntar. Sin más, yo me apunté, fui a un ensayo, coincidió también que era más chico de la cuenta y a lo mejor tenía que esperar un poquito más. Y la verdad que súper bien. Fui a un ensayo, me acuerdo que me lo pasé genial, y al cabo de, ya te digo, las dos semanas de ensayo, directamente a los tronos en Semana Santa, que yo desde chico tenía, vamos, pasión por eso. Pues yo por la pollinica llego porque se queda vacante un puesto de mayordomo, y me lo ofrecen, y yo ahí el primero. Y mediante el silencio, pues, a ver, aparte de la pollinica, yo siempre he visto que es un trono que tiene muchísimo partido que sacarle. La verdad que es un trono súper alegre, que da comienzo a lo que para mí es la semana mayor del año. Y la verdad que es súper encantado de pertenecer a la mayordomía de la Pollinica. Después el silencio es verdad que es una procesión más solemne, en la noche y el día. Y es una procesión, la verdad que es la más antigua de aquí de San Pedro. De un corte bastante, bastante serio, y eso también hay que reivindicarlo, porque no todo es alegría, no todo son bandas, no todo son flores. La verdad que ese tipo de procesiones también hacen falta, y me gustaría que se le dieran más, ¿cómo decirlo? Más visibilidad. El silencio en sí es la calle en medio hacia arriba, porque la verdad que el recorrido es corto debido a la hora tan larga, o sea, tan tarde como sale, que sale después de la procesión del jueves.
o sea que sale mínimo a las 1 de la mañana. Entonces el recorrido, para que nos veamos arropados por la gente de San Pedro y demás, salimos a las 1, 1 y poco, el año que más temprano salimos. La calle medio para arriba, que se ve bonito con el mar de fondo, se ve súper bien. La verdad que es un sitio que yo recomiendo. Y de la Pollinica, pues este año se ha cambiado el recorrido, pero el año pasado es verdad que la calle Nueva y calle medio hacia arriba también, fueron dos zonas que a mí me gustaron bastante. Ser cofrade. Primero, creer. Si no crees en Dios o en lo que quieras creer, en este caso la religión cristiana, no, para mí no tiene sentido. Y más allá de sacar un trono o de pertenecer a una cofradía, es un acto que hacemos voluntariamente, es un acto que queremos acercarnos y queremos sentir en nuestras propias carnes lo que sintió Dios. Es una estación de penitencia. Al final tú no puedes ir, en el caso de los tronos, no puedes ir en un trono y vas a ir riéndote, tú tienes que ir a lo que vas. Y es una cosa que, a mi parecer, es más seria de lo que la gente ve, sobre todo las nuevas generaciones. Yo, sobre todo, salud. Salud y que las cosas, si pueden ir a mejor, que vayan. Si no, pues no, que nos quedemos como estemos. Empecé viniendo a la cofradía con 8 o 9 años. Empecé también, tienen parte de mi familia. Mi abuelo empezó casi a fundar esta cofradía y mi padre era portador de la Virgen. Entonces me viene también un poco de ahí, de esa parte de la familia. Y una vez que entré con esos 8 o 9 años, empecé como penitente con Nazareno de Vela y hasta día de hoy, con 28 años, pues que soy portador de trono y mayordomo de la Pollinica. Para mí el momento más importante, dado que somos mayordomos de la Pollinica, creo que es el primer toque de campana, que es el que da, por así decirlo, comienza a la Semana Grande. Y yo creo que es uno de los momentos más emotivos, una vez que ya está el trono preparado, todos los portadores a expensas de salir, y una vez que suena el primer toque de campana, creo que es el momento más emocionante de la procesión, o uno de ellos. Ser cofrade para mí se puede resumir en una palabra, que es compartir. Compartimos muchísimas vivencias durante el año, tanto con los hermanos como con la parroquia, y yo creo que a partir de ahí es el punto de inflexión para todos nosotros, el seguir año tras año, de seguir trabajando por la Semana Santa de San Pedro. Y yo creo que eso sería lo que más destacaría. Yo no suelo pedir deseos a mis titulares, suelo darle las gracias sobre todo por estar un año más acompañándole a ellos y que nos dejen seguir estando a su lado, de seguir trabajando y seguir mejorando la Semana Santa de San Pedro.
Nazareno de San Pedro Alcántara es el centro indiscutible de la devoción popular de la localidad y el titular en torno al cual se constituyó la cofradía. Procesiona el Nazareno sobre un trono llevado por 90 portadores. La imagen actual no es la original, que se adquirió en la Casa Rodríguez Sanz de Málaga, porque el 4 de abril de 1999, tras haber sido desmontado el trono del resucitado, los hermanos abandonaron el templo, pero uno de ellos, Tadeo Forez, volvió porque había olvidado el teléfono. Eran las 11:30 de la noche y se encontró el Nazareno ardiendo. La imagen quedó totalmente destruida. Algún devoto había dejado un cirio encendido a pesar de la prohibición del párroco. Inmediatamente se tomó la decisión de encargar una nueva imagen. Se la encargó al imaginero sevillano Antonio Dubé de Luque, comprometiéndose a tenerla para el año 2000. Se pidió autorización al obispo. El coste de la talla fue de 3.425.000 pesetas. El tallista decía en su informe que se trata de una talla del Señor, toda ella en madera de cedro real, cargando con la cruz. Esta imagen de tamaño natural, 1,76, es de vestir, si bien el cuerpo presenta un esbozo anatómico. Las carnaciones al óleo abarcan el rostro, cuello, parte del pecho, piernas hasta más arriba de la rodilla, pies y manos, todas ellas al estilo tradicional de la escuela de imaginería andaluza. El Señor, con amplia zancada, porta la cruz en su hombro derecho, manteniendo la cabeza erguida y la mirada la dirige al frente para encontrar las de cuantos devotos se acercan a venerarla. Su actitud es la de caminar hacia el Calvario, sobre piedras talladas en la peana. Va coronado de espinas y tanto en lugares visibles como ocultos por la túnica a la mirada de cuantos le contemplan, lleva los estigmas de la pasión. Esta nueva imagen se bendijo el 15 de abril del año 2000 por don Federico Cortés, siendo los padrinos Gregorio Macías y Tadeo Forest. El Nazareno porta una cruz arbórea en un trono flanqueado por cuatro faroles y un intenso monte rojo. La túnica morada responde a los cánones tradicionales y las potencias le confieren majestuosidad. Acompañando al Nazareno, su Santa Madre, bajo la advocación de María Santísima de los Dolores, va en trono desplazado por 100 portadores. La dolorosa procesiona bajo palio con ricos bordados en oro y color rojo intenso. La candelería y los espléndidos adornos florales completan la composición. Llegué a la cofradía con 14 años. Empecé como portador de trono y fue por mi tío y un vecino que teníamos, que tenía una tienda de ultramarino abajo, que también fue futuro mayordomo mío de la Virgen, que es el que me involucró de esto. Pero vaya que desde chiquitito, bien chico, hacía que mis padres que me sacaran a ver las procesiones aquí en San Pedro. Ser cofrade, pues ser hermano de un gran grupo de personas. Y involucrarnos en una cosa a todos que me parece que lleva a muy buen fin. En la petalada, que es casi ya final del encierro, tengo varias curvas también. Este año tenemos ahí unas calles nuevas que creo que van a estar preciosas y creo que va a ser muy recogida el recorrido. Y después el encuentro con el Nazareno. Yo llegué en 2018, era un momento difícil para mí, pero la cofradía me acogió como una familia y fue algo bonito para mí. Siempre me he sentido acogido y es lo que me gusta de la cofradía. Si no me equivoco, fue Javi quien me incitó a apuntarme y fue la mejor decisión que he tomado hasta ahora. Para mí siempre es la salida, porque es un momento en el que se viven muchas emociones, todo el mundo está muy nervioso, pero al final, cuando suena la campana, siempre silencia todo. Y estás tú y la imagen. Para mí ser cofrade siempre significa ayudar y siempre estar junto a los tuyos cuando más lo necesitan.
simplemente gracias, porque me ayudó cuando yo estuve mal y ahora mi intención es ayudar a otros cuando estén mal. Viernes Santo realizan estación de penitencia los tronos de Cristo Yacente y María Santísima de la Soledad. El Yacente lo hace sobre un trono de estilo barroco plateado y Cristo Yacente se coloca sobre un catafalco también plateado y con franjas doradas, al igual que los medallones del trono. La cabeza de la imagen reposa sobre una almohada y el cuerpo se cubre hasta el torso con una sábana blanca con encajes. Cuatro velones rojos flanquean las cuatro esquinas y todo el conjunto se rodea con un monte de claveles rojos y diversas composiciones florales. 90 portadores llevan el trono. Habitualmente el cuerpo de los crucificados se dejaba colgado de la cruz, hasta que era devorado por los buitres, pero a veces personas con influencia podían pedir el cuerpo y enterrarlo. Según la ley judía, debía ser enterrado antes del anochecer. Según Juan, los judíos pidieron a Pilato que Jesús y sus dos compañeros fueran bajados de la cruz para no profanar el sábado. Para cortar la agonía quebraron las piernas de los dos ladrones, pero en el caso de Jesús ya estaba muerto. Para asegurarse le clavaron una lanza en el costado y de él salió sangre y agua. Una persona ejecutada como criminal no hubiera recibido sepultura honrosa y el cuerpo de Jesús y los de sus compañeros probablemente habrían terminado en una zanja. Por eso el cadáver fue reclamado por José de Arimatea. Tenía José el suficiente estatus social como para conseguir que Pilato le diese el cuerpo de Jesús. Dice Juan que José y su compañero Nicodemo embalsamaron el cuerpo según la costumbre judía. Los cuatro evangelios coinciden en que José sepultó el cadáver en un sepulcro cavado en una peña, hasta entonces vacío, y que pertenecía a su propia familia.
la entrada fue sellada con una gran piedra. María Santísima de la Soledad sigue al yacente bajo palio, en un trono llevado por 100 portadores. La imagen de la Soledad se adquirió en 1990 a los talleres sevillanos de Juan Antonio Narváez Arteaga. La hermandad tuvo que recaudar 7 millones de pesetas para pagar el nuevo trono y la talla de la Virgen. La cofradía del Nazareno, en cada una de las salidas de Semana Santa, cuida rigurosamente los acompañamientos musicales. ¿Cuándo? Pues hace como 18 años. ¿Por qué? Porque mi hija, la pequeña, quería salir de Nazareno. Le hacía mucha ilusión. Y para acompañarla, pues me apunté yo también. Yo tengo dos momentos muy emotivos. Uno es el Jueves Santo, cuando llevo a la Virgen en el encuentro. Me encanta ese momento. Y el segundo momento, y el más importante para mí, el Viernes Santo, con la Soledad, que voy de promesa. Ser cofrade, familia, hermanos, y significa satisfacción. El domingo de Resurrección, Cristo vencedor de la muerte recorre las calles de San Pedro Alcántara, una imagen que se adquirió en 1973 a la Casa Rodríguez Sanz de Málaga. Procesiona sobre un trono a hombros de 90 portadores. Cristo resucitado aparece con un paño de pureza y tras él se coloca una cruz, instrumento del martirio de su pasión, una escalera y un sudario sobre la cruz. Pablo, en su primera epístola a los Corintios, escribió: «Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». La base del cristianismo se sustenta en la resurrección de Cristo. La muerte es la gran enemiga de la humanidad. Surge en el mundo, según se recoge en el Génesis, porque los hombres rechazaron la palabra de Dios y ello trajo el pecado al mundo. Para los creyentes, Jesucristo es el eterno Hijo de Dios y el verdadero Redentor. Se concibe el hecho de la resurrección del Salvador como el más importante y cierto de la historia. En diferentes pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles se constata que la predicación de los apóstoles daba testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Los primeros cristianos fueron judíos devotos que adoraban al Señor el séptimo día de la semana, pero los apóstoles comenzaron a reunirse el primer día porque ese fue el día de la resurrección del Señor. Cofrade, pertenecía a la cofradía más o menos en 2006-2007. Me avisaron unos amigos que faltaban portadores para salir en San Pedro. Gracias a Dios esa situación hoy día está totalmente revertida y cada vez somos más. Incluso tenemos lista de espera en algunos tronos como el Nazareno o incluso el Resucitado. Y la verdad es que gracias a Dios vamos avanzando en esa línea. Pues yo entré con la junta rectora que puso el obispado. Aquí había una situación económica un tanto mala, gestiones varias y demás, y el obispado nos puso a dedo, podríamos decir, a un grupo de personas de aquí de San Pedro,
relacionadas con... Yo soy de la Hermandad de San Pedro, del Santo Patrón también, nos puso al frente de la cofradía para revertir esa situación y buscar nuevas personas que entraran y demás. Entré para poco tiempo y ya llevo 14 años aquí dentro. Para mí, de todos los días, el resucitado, además de que soy el mayordomo, soy su mayordomo y es el, para mí el día más especial entero, el último momento, el encerrar el trono en el tinglao y ya bajar el trono al suelo, que es el último trono, y los abrazos que nos damos, las felicitaciones que nos damos, porque gracias a Dios creemos que cada año vamos a mejor. Y la verdad que es el momento de más emoción, todo, ahí hay lágrimas, hay risas, hay aplausos, hay abrazos, es uno de los momentos más mágicos de la Semana Santa. Ser cofrade para mí personalmente, pues podríamos decir que al final es un servicio, es estar al servicio del resto de hermanos, del pueblo de San Pedro en cuanto a la Semana Santa se refiere, y de nuestra parroquia, hacer vida cofrade durante todo el año, intentar involucrar cada vez a más hermanos, a más personas que vengan, que hagan todavía más grande la cofradía y la Semana Santa de nuestro pueblo. Deseo que sigamos avanzando, que sigamos avanzando, que cada vez vayamos mejor, que cada vez seamos mejores personas, mejores hermanos, y con todo y con eso al final la sociedad mejorará, la cofradía, la parroquia, los vecindarios, todos iremos avanzando.